Una histórica reunión se vivió en los salones del Club Naval de Valparaíso en el lanzamiento del libro Juan José Latorre, Historia de una Vida Plena, escrito por el vicepresidente de la Liga Marítima de Chile, Patricio Reynolds Aguirre. Se trata de una acuciosa investigación que devela la figura del valeroso comandante del blindado chileno Cochrane, que en la batalla naval de Angamos capturó al monitor peruano Huáscar, hecho que dio a Chile la supremacía del océano, que fue vital para la victoria en la Guerra del Pacífico. La presentación del texto estuvo a cargo del presidente de la Liga Marítima, Miguel Ángel Vergara, del periodista e historiador Piero Castañeto y del mismo autor del libro, quienes entregaron detalles de la hazaña naval realizada por Latorre. Cuando los buques están a escasos 300 metros bajo un río intercambio de fuego, el Huáscar decide emplear su táctica favorita y ataca con el épolo, intentando partir el casco del enemigo. Pero Latorre, por la tranquilidad y pericia marinera que lo caracteriza, esquiva la embestida, pasando el Huáscar por su costado sin sufrir la cañonera daño alguno. Pero el libro de Reynolds va más allá de este hecho y muestra al personaje en sus distintas facetas, incluido su exilio en París, luego del derrocamiento de Balmaceda, y su rica vida pública en su regreso a Chile, donde tuvo un destacado papel como ministro de Relaciones Exteriores y senador por Valparaíso, alcanzando gran popularidad. Muere en Viña del Mar el 9 de julio de 1912 a los 66 años de edad. A su funeral en Valparaíso asisten más de 50.000 personas. Al lanzamiento del libro asistieron directivos y asociados de la Liga Marítima, familiares del autor, representantes del mundo cultural y empresarial y destacados oficiales y exoficiales de la Marina, incluido el comandante y oficiales de la fragata que lleva el nombre de Latorre. Creo que es un héroe poco conocido, que con estos libros o estos aportes a la cultura permiten conocer la historia de un héroe que, como lo relató el autor, no es solamente un héroe naval, es un héroe que participó activamente en las diferentes actividades civiles de nuestra nación. El capitán Huáscar, ese es el sello que lo marcó, pero también en la vida civil. O sea, es una cosa además muy propia de una época en que el estamento uniformado, particularmente en Valparaíso, los marinos, convivían mucho más cerca con la vida civil. En muchos casos centramos nuestros héroes en ciertos personajes muy particulares que fallecieron en combate, que dieron su vida por la patria, muriendo. En el caso de Prat, por supuesto, gran héroe, y otros héroes de combate. Sin embargo, Latorre es un héroe de vida, es un héroe que luchó en muchas batallas, combatió, conquistó, ganó combates. Yo creo que es mucho mérito que se conozca la obra de Latorre, porque todos los conocemos, o la mayoría los conocemos por el combate naval de Angamos y tal vez por Chipana, pero no sabemos el espectro amplio que él cubrió como senador, como ministro de Relaciones Exteriores y también la injusticia que sufrió como parte de la Revolución del 91. Yo creo que fue un hombre consecuente, y creo que eso es lo importante, consecuente con lo que pensaba, consecuente en lo que hacía, consecuente con sus pensamientos políticos, no improvisó nunca, y creo que eso de alguna manera demuestra la gente tiene sabiduría, ¿por qué la gente lo quiso tanto? 100.000 personas en un funeral o 50.000 personas en un funeral en Valparaíso, una cosa impresionante. Ciertamente que su capacidad táctica, su pericia marinera, que son las que llevaron finalmente a Chile a conquistar el dominio del mar en la Guerra del Pacífico, son hitos conocidos. Pero hay una historia civil, social, posterior a esos hechos, que lo retratan de cuerpo entero, y yo creo que el nombre del libro retrata al almirante Latorre tal cual era. Creo que verdaderamente es un aporte para la cultura naval, para la cultura marítima, y ojalá que pueda ser conocido por muchos chilenos. La base naval de Talcahuano, lo que es la península de Tumbes y la isla Quiriquina, son compras, digamos, del gobierno
en proyectos presentados por la Torre. El bote salvavidas, que es algo bien desconocido. Él es uno de los fundadores del bote salvavidas y uno de los benefactores durante toda su historia. Y además de todo un legado que yo lo considero de valores, de honestidad, de decencia, de bajo perfil. En una sociedad como la nuestra, donde todo el mundo quiere ser primero, quiere ser exitoso, entre comillas, tú tienes una persona como la Torre, de un muy bajo perfil, de una humildad extraordinaria, y eso es, bueno, en mi opinión, es muy importante. Bueno, ha sido muy lindo porque verlo a él, que disfruta escribiendo estos libros, le encanta poder hacer que la gente comparta todo esto de conocer a los héroes, y que vayamos sabiendo más por todo lo que está pasando en Chile. También es lindo que la gente descubra y se apasione con lo que hicieron en esa época, porque de verdad que eran personas que daban su vida por Chile. Entonces uno se empieza como a emocionar y a sentir mucho más patriota, y yo creo que el poder compartir lo que él siente y que otras personas también lo vivan y se motiven a aprender más, a leer más, es una buena misión de la vida. Así que siempre dejar algo para los demás, para nuestros hijos, y que queramos harto a nuestro país y lo cuidemos, lo protejamos y sepamos que hubo gente que luchó mucho para lo que tenemos hoy día y podemos disfrutar.